Madrid ha pasado en solo un mes y medio de ser la comunidad con más incidencia de coronavirus en España, cercana a los 800 casos por 100.000 habitantes, a reducir esa cifra a menos de la mitad. De ser el epicentro de la pandemia de toda Europa, a ser la quinta comunidad con menos incidencia en España. Y lo ha hecho con un plan centrado exclusivamente en confinamientos de las áreas más afectadas por zonas de salud en contra de las imposiciones del Gobierno nacional. El pasado 26 de octubre entraron en vigor diversas medidas con confinamiento de 8 zonas básicas de salud del municipio de Madrid y en 11 ayuntamientos de la capital, como Collado Villalba, Guadarrama, Parla, Pozuelo, Colmenar Viejo, en Tajuña, en Torrejón de Manzanares el Real, en Villarejo de Salvanés, en Colmenar de Oreja y también en el municipio de Majadahonda. En el caso de Majadahonda, la zona básica de salud del Valle de la Oliva se confinaba al registrar una incidencia acumulada de 573 casos por 100.000 habitantes y el resto del municipio se cerraba después también por superar los 700 casos. Pero da la impresión de que las medidas han ido dando resultado y ambas zonas están ahora ya muy por debajo de los 500 casos en cada una de ellas. Señor alcalde de Majadahonda, ¿van mejorando las cosas? Pues gracias al trabajo de todos, al esfuerzo y por supuesto a la buena gestión de la Comunidad de Madrid y de todo mi equipo del Ayuntamiento de Majadahonda, las cosas van mucho mejor en las últimas 2 semanas. Los datos van cayendo en picado, aunque evidentemente no está todo conseguido. El esfuerzo de los ciudadanos sigue siendo muy necesario y tenemos que seguir trabajando para que las cifras vayan cayendo cada vez más y logremos una situación óptima. ¿Viene esto a demostrar que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid de cierres perimetrales por zonas básicas de salud era bastante más indicado que esa imposición del Gobierno de Sánchez de buscar zonas perimetrales de todo el municipio de Madrid y municipios completos? Las cifras están ahí, ya es una cuestión estrictamente objetiva, que donde se han aplicado las medidas y los criterios de salud pública de la Comunidad de Madrid, los datos han mejorado. Es algo que ha ido, es matemático y el ejemplo de Majadahonda está ahí. Nosotros efectivamente entramos dentro de una de estas zonas cerradas o con ciertas restricciones de movilidad y en cuanto se puso en marcha este protocolo de la Comunidad de Madrid, a los pocos días ya estábamos notando una mejoría, ya han pasado un par de semanas y las cosas van muchísimo mejor. ¿Esto qué ha demostrado? Que el criterio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de todo su equipo, era un criterio acertado y que por mucha crítica, por mucha presión que se recibió por parte del Gobierno de España para actuar en otro sentido, las decisiones, las medidas de la Comunidad de Madrid han sido las acertadas. Han pasado semanas y se ha visto que la Comunidad de Madrid ha ido a mejor y que la situación en el resto de España, por desgracia, no ha sido así. Una vez más, la Comunidad de Madrid está siendo líder en la toma de decisiones, ya lo hizo en la primera etapa de la pandemia, en esa primera gran ola, y ahora se está demostrando que la gestión al frente de la Comunidad de Madrid está siendo la adecuada. Medidas del Gobierno regional que se han demostrado acertadas, pero el Ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano. ¿Qué medidas han tomado desde el Ayuntamiento de Majadahonda desde el inicio de toda esta pandemia? Pues los ayuntamientos hemos tenido un papel muy importante en la gestión de esto, aunque las competencias sanitarias están en las comunidades autónomas, nosotros hemos tenido que hacer muchas cosas. En esta segunda ola, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos tenido que reforzar nuestros contratos de limpieza, el contrato de limpieza de edificios que afecta a los colegios públicos, a cantidad de edificios, al propio ayuntamiento, a todos los edificios municipales, se ha tenido que reforzar. Hemos metido en Majadahonda, en el caso concreto de Majadahonda, un suplemento de 300.000 euros para mejorar el servicio de limpieza. Hemos programado también y estamos haciendo todas las semanas desinfecciones de las zonas más concurridas, de la Gran Vía, de las puertas de los colegios, de las puertas de los centros de salud. Y hemos puesto en marcha cantidad de acciones para frenar la expansión del virus. Por ejemplo, hace ya algunas semanas, antes de la adopción de estas medidas de restricción, pusimos en marcha un sistema de informadores juveniles para concienciar a los más jóvenes del municipio de la importancia de mantener las medidas de seguridad. El uso de mascarillas, las distancias, el no botellón que nos ha dado quebraderos de cabeza a todos los ayuntamientos. Ha sido un trabajo también muy importante. Y luego, por supuesto, con nuestra policía local. La policía local es la policía de proximidad y ha tenido un papel esencial y lo está teniendo en estas semanas donde se han impuesto estos límites de circulación. ¿Y han puesto en marcha ya los test de antígenos a toda la población? Sí, bueno, una de las medidas de la estrategia de la Comunidad de Madrid ha sido hacer cribados a toda la población en las zonas más afectadas. Cuando ha tocado a Majadahonda ha sido así, también ha sucedido en otras zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid
Y en Majadahonda no ha sido menos. Yo tengo que decir que la población de Majadahonda está respondiendo mejor que nadie en la Comunidad de Madrid, que se llama a toda la población, pero el porcentaje de gente que acude somos pues, los más elevados de toda la Comunidad de Madrid, y eso evidentemente es porque la gente, los vecinos de Majadahonda están concienciados y saben que es importante. ¿Para qué nos sirven estos test? Para tomar una foto de cómo está la situación realmente en el municipio y a partir de ahí actuar con más determinación. Forma parte de un todo, de una estrategia global, que es lo que nos está permitiendo que las cifras vayan mucho mejor, y creo que en pocas semanas vamos a tener muy buenas cifras y podremos salir de estas restricciones, creo que con cierto éxito. Aprovechando que está usted aquí, hablemos de más asuntos municipales. El plan de inversiones municipales, por ejemplo, tengo entendido que contemplan inversiones en diversos colegios, ¿es así? Nosotros aprobamos al terminar la primera ola un plan de reactivación de la economía, y una parte de este plan era utilizar los ahorros que tenía acumulados Majadahonda gracias a una buena gestión durante décadas, para hacer unas mejoras en las infraestructuras municipales y, por qué no decirlo, de paso, crear puestos de trabajo temporales mientras se llevan a cabo estas obras y, de alguna manera, reactivar la economía. No es la receta para reactivar la economía, pero sí en un escenario, en un municipio como Majadahonda, es algo muy bueno, utilizar estos ahorros para mejorar y para crear puestos de trabajo. La receta no es la intervención pública, insisto, pero en Majadahonda sí que ha sido una buena alternativa por esta circunstancia excepcional, y es que teníamos unos ahorros que nos permitían hacerlo. Parte de ellos los hemos dedicado a los colegios, como dices. Dentro de muy poquito, un par de meses, vamos a poder empezar a hacer obras para mejorar nuestras infraestructuras y darle mejor servicio a los ciudadanos con su dinero, ese dinero que se pretendía quedar el Gobierno central y que gracias al Partido Popular hemos conseguido frenar esa operación de incautación de ahorros municipales. Y eso va a repercutir directamente en una mejor calidad de los servicios municipales de todos los vecinos. Una de las cosas más importantes, alcalde, usted lo ha dicho, es combatir la situación económica que ha provocado el coronavirus, defender los puestos de trabajo. En este sentido, tengo entendido que el emprendimiento es fundamental. Creo que mañana mismo presentan ustedes su PAC Emprende, una experiencia piloto para 10 emprendedores en Majadahonda, para acompañarles de algún modo a que puedan llevar a cabo sus iniciativas. Nosotros, junto a este plan de inversiones, aprobamos bajada de impuestos, es decir, vamos a hacer que los ciudadanos tengan más dinero en sus bolsillos. ¿Por qué no llaman a Sánchez y les dan la receta? Pues esa receta es muy clara, porque es la que ha funcionado toda la vida. Pues cuando hay crisis, lo que hay que hacer es bajar impuestos y no subirlos, porque eso es lo que activa, lo que genera libertad y lo que activa la economía. Y además de esto, dar facilidades. Nosotros creemos que las administraciones tenemos que quitar trabas, tenemos que dar facilidades y quitar trabas. ¿Qué podemos hacer desde un ayuntamiento? Poner una serie de recursos de formación y de ayuda a los emprendedores a su disposición para que puedan desarrollarse libremente en unas condiciones favorables. Mañana efectivamente ponemos en marcha este PAC Emprende, que es un proyecto piloto, pero que lo que nos va a servir es para coger a 10 proyectos de emprendedores del municipio que quieran empezar, y que a través de nuestros servicios de orientación, de asesoría y de distintas ayudas, se les pueda guiar, se les pueda ayudar a sacar adelante sus proyectos. Nosotros sabemos que a través de la empresa, a través del emprendedor, de quien arriesga su patrimonio, de quien se esfuerza, se crean puestos de trabajo, y nosotros desde luego como administración creemos que la mejor forma de crear y de contribuir a crear esos puestos de trabajo es ayudar a estos emprendedores. Tenemos en marcha estas medidas y muchas otras, pero es que os aburriría si contamos todo lo que hacemos desde el ayuntamiento para ayudar a emprendedores. Vamos a abrir un centro de coworking municipal para ayudarles, estamos con un montón de programas de asesoría, programas de formación, tanto en redes sociales, en temas fiscales, tenemos cantidad, un paquete muy, muy amplio para ayudar y para formar a la gente que quiera desarrollar y sacar sus negocios adelante. Pues enhorabuena, alcalde de Majadahonda, porque creo que hay que estar justamente en este momento junto a los ciudadanos para defender el trabajo y para promover la iniciativa que tanta falta nos hace. Desde luego.